April, May, Juni, April, May, Juni. April, May, Juni, April, May. Juli, August, September. Juli, August, September. Juli, August, September. Juli, August, September. October, November, December. October, November, December. October, November, December. October, November, December. Super. Okay. Good. 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 Jamil, bitte. Dankeschön, Abdullahi. Estamos repitiendo los días de la semana. Estamos repitiendo los meses. Y vamos a repetir primero, segundo, tercero, porque vamos a hacer fechas. Vamos a hacer citas. Para una cita necesitas el mes, la semana y el día del mes. Ok. Jamil. Jamil, dale cámara, pite. Ya está, Flor. ¿Kannst du dein Video anmachen? ¿Cámara? Ok, ok. Good, good, ok. Para papá, para papá, para papá, para papá. Shwe, shwe, ¿ah? Shwe, shwe, tamama. Le digo despacito, pero concentrado, ¿ok? Tanam, vaquero, ¿ah? Raquez, ¿ok? Ersten, zweiten. Ersten, zweiten. Ersten, zweiten. Ersten, zweiten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Super. Fünften, fünften. Fünften, fünften. Karen Montero, no te me duermas. Sexten, sexten. Sexten, sexten. Siebten, siebten. Siebten, siebten. Achten, achten. Achten, achten. Neunten, neunten. Neunten, neunten. Zehnten, zehnten. Zehnten, zehnten. Super! Sehr gut, danke schön, okay? Okay, Aisha, bitte. Okay. Ah, Aisha, du bist in der U-Bahn? Okay, hören, okay? Kein ja. Problem. Ja, okay. Ja, danke. Ja. Okay, Carmen, ich denke, una Carmen Ali. Montag, Dienstag. Montag, Dienstag. Montag, Dienstag. Montag, Dienstag. Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Freitag. Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Freitag. Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Ok, necesitamos los días de la semana, necesitamos los meses del año y necesitamos un par de numeritos, ¿ok? Rosemary, por favor. Gracias, Karen. Rosemary. ¿Te acompaño los meses del año o te los sabes de memoria? Me los sé más o menos. Me los sé más o menos. Bueno, para que quede bien clarito, te lo digo. Te lo digo bien clarito. Siempre paquetico de a 3, 3, 3, 3, ¿ok? ¿Quieres comenzar tú o te lo digo yo antes? Me los dice. Ok. Con mucha claridad. Januar, februar, mers. Januar, februar, mers. Januar, februar, mers. Januar, februar, mers. Ok, februar, no februar. 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 Okay. Februar. Okay. Januar, februar, mers. Muy bien. April, may, juni. April, may, juni. April, May, Juni. April, May, Juni. Juli, August, September. Juli, August, September. Juli, August, September. Juli, August, September. October, November, December. October, November, December. October,
November, December. October, November, December. Magnífico, muchas gracias. Ok. Recuerden, por favor, que Paulita está haciendo un video de esta conferencia para poder ponerla en YouTube para que la puedan ver más tarde, ¿ok? Se supone que están de acuerdo, ¿ok? Bueno, voy a hacer ahora con Juan Sánchez, por favor. Ahora, cuando vas a decir la fecha no se le pone la S, sino dice Ersten, sin S, Zweiten. Dritten. Juan, ¿te sabes más o menos las cifras así, no? ¿En números? Juan. Ya, guten Tag. Bueno, bueno, suerte. Entonces, yo te voy a decir paqueticos y tú lo vas a repetir, ¿no? Ersten, zweiten. Ersten, zweiten. Dale. Ersten, zweiten. Ersten, zweiten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Dritten, vierten. Ok, pero termina en N, ¿no? Dritten, vierten, ¿ok? Dritten, vierten. Fünften, sechsten. Fünften, sechsten. Fünften, sechsten. Fünften, sechsten. Siebten, achten. Siebten, achten. Siebten, achten. Siebten, achten. Neunten, zehnten. Neunten, zehnten. Neunten, zehnten. Neunten, zehnten. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar? El horario. Para hacer una cita necesitas el horario. Entonces, voy con quién se apunta, quién me da la mano, quién se apunta para el horario. No todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo. ¿Quién se apunta? Prenda su micrófono. Como si no tuvieran miedo. Prenda el micrófono. Lady, Fabio, lady. Fabio. Fabio, no sea tan lambón. Así no. Ok, ya le toca, bueno. Ok, vamos, entonces vamos con Lady, por favor. Entonces... Las doce del día, ¿no? 12 Uhr, 12 Uhr. Juntos, todo el mundo, por favor. 12 Uhr, 12 Uhr. 12 Uhr, 12 Uhr. 5 vor 12, 5 vor 12. 5 vor 12, 5 vor 12. 10 vor 12, 10 vor 12. 10 vor 12, 10 vor 12. Ok, y ahora viene un cuarto para las 12. Viertel vor 12, viertel vor 12. Viertel vor 12, viertel vor 12. Ok, vamos a necesitar los horarios para poder hacer una cita, ¿no? La cita es tal y tal día, de tal y tal mes, a tal y tal hora, ¿ok? Por eso necesitamos... vamos entonces con Fabio. ¿Es 12 Uhr? ¿Es 12 Uhr? ¿Es 12 Uhr? ¿Es 12 Uhr? ¿Es 5 nach 12? ¿Es 5 nach 12? ¿Es 5 nach 12? ¿Es 5 nach 12? Es 10 nach 12. Es 10 nach 12. Es 10, 10 nach 12. Es 10 nach 12. Es Viertel nach 12. Es Viertel nach 12. Es Viertel nach 12. Es Viertel nach 12. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos donde Albertina, por favor. Albertina, gracias, Lady. Gracias, Fabio. Albertina. Hola, su merced. ¿Se acuerda? Guten Tag, Albertina. Viertel vor, viertel nach. Viertel vor, viertel nach. Dilo tú, por favor. Viertel vor, viertel nach.
Virtua cisterna. Ok. ¿Me puede decir, su merced me puede decir 10 para las 3? Te hago el gesto. Son las 10 para las 3. Es is. Ten. Dale, por es favor. It for dry. Es it. Yamil, pite el micrófono. Un momentico, le okay, es que Yamil tiene su micrófono prendido. Yamil. Dein Mikrofon bitte ausmachen. Dankeschön. Danke, shukran. Ok, ahora tenemos más calma. Vamos a decir. Son las 10 para las 3. 10 minutos para las 3, perdona. Ya. Es it 10 for dry. Ok. Es it 10 for dry. Son las 5 y cuarto. Mira. Es it. Uh-huh. Es it. Fum, nach, vierte. Okay. Mira el gesto para que no te pierdas, por favor. Lo estás haciendo muy bien, pero por favor, mira el gesto y sigue el gesto. Es is. Son las 5 y cuarto. Es is vierte, nach, fum. Es is vierte, nach, fum. Muy bien. Lo que pasa es que uno a veces se pierde porque uno dice son las 5 y cuarto y el alemán dice la cuarto después de las 5. Él lo pone al revés, ¿ok? Entonces me vas a decir son las 8 menos 5. Ajá. Es it fünf vor Ya va. Wiederholen, ¿viste? ¿Su merced me está viendo? Albertina, ¿tú me ves a mí? Ya, sí, ya. Ok, entonces mira el gesto y solamente lees el gesto, ¿ok? Es is. Ajá. Es is fun. For a. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, vamos donde Carmen Díaz, por favor, muchas gracias. Son las 5 y 5, no, digamos las 5 y cuarto, son las 5 y cuarto. Ay, profe, hágame el gran favor y me repite, yo voy detrás de usted porque yo con eso nunca he podido. ¿Ah, no ha podido nunca? Y con lo mogollo que se lo hago bien mogollo. Mira, usted solamente tiene que leer lo que le estoy diciendo. Entonces, esto es for, eso es antes, for. Suponga su merced que esos son los dos palitos del reloj y están junticos arriba. ¿Qué horas son? Las 12. Ah, bueno, en todo el mundo, en el Japón, en China, en Chicapirán, donde sea, ok. Entonces, los dos palitos arriba a las 12, ok. Y después vamos a poner 5 antes y 10 antes. 5 antes y 10 antes. ¿Ok? Y ya hacemos 5 después y 10 después. ¿Ok? Entonces voy a decirlos, esas cuatro, cinco cifras te las voy a decir. ¿Ok? Tú solamente repites. Es is 12 Uhr. Es is 12 Uhr. Es is 12 Uhr. Es is 12 Uhr. Ok, esa es la dos, ok. Es is 12 Uhr, ok. Son las 12. Ok, ahora vamos a 5 antes de las 12. Lo que pasa es que alemán no dice las 12 menos 5, sino dice 5 antes de las 12. Él comienza al revés, ¿no? Ok. Son un poquito chuecos, pero chéveres los alemanes, ok. Quito al revés. Okay. Es is 5 por 12. Dale tú. Es is funs for zwölf. Ok. Es is fünf nach zwölf. Es is fünf nach zwölf. Es is fünf nach zwölf. O sea, el que adelanta es con nach y el otro es con u. Exactamente, pero eso mire que sea. Se los mandé el escrito, está en el canal de YouTube, ahí dice, por es antes y najes después. Mm. Ok,
con toda la sinceridad que nadie nos está escuchando, ¿no? Con toda la sinceridad que nadie está escuchando. Entre nos, solamente entre tú y yo aquí. ¿Quieres, si quieres apago la luz? ¿Cuántas veces has usado este ejercicio en YouTube? No, ese no, me he visto más, pero ese no. No, ese no. Mire, 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 ya, mire, sí, mire, sí. Mire, 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 mire. Ah, mire lo que le tengo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el horario más o menos. Vamos ahora donde Yolandita, ponle cuidado al horario. Yolandita, por favor. Y Karen Andrea Parra, por favor, ponme la pantalla horizontal, por favor. Karen Andrea, ¿ok? Gracias, Carmencita. Vamos donde... Muchas gracias a usted. ¿Cómo no? Con gusto, siempre, siempre con gusto. Yolandita Pérez, por favor. Sí, listo. Bueno, ¿cómo está su merced? ¿Lista? Yo listo. ¿Usted lista? Ya. Ok. Va a ser un cuarto antes de las 12 y un cuarto después de las 12. El alemán no dice las 12 menos cuarto. El alemán dice un cuarto antes de las 12, un cuarto después de las 12. Ok. Entonces vuelvo y juega. Es Viertel, así es lo redondito del reloj, mira lo redondito del reloj, y ese es el cuadrito antes de la, un cuadrito, una tajadita del cuadrito, ¿no? Sí. Esta es lo redondito, imagínense el reloj así bien redondito, ¿no? Y es un cuartico antes, es el cuartico antes. Es Viertel vor zwölf, es Viertel vor zwölf. Dale su merced. Es ist Viertel vor zwölf. Muy bien. Ok. Ahora vamos a decir. Dilo de nuevo. No. Dígalo de nuevo. Es ist Viertel vor zwölf. Dilo de nuevo, por favor. Es ist Viertel vor zwölf. Ok, muy bien. Ahora vamos a decir, son las 12:15. Las 12:15. Es Viertel nach zwölf. Vuelvo y repito. Es Viertel nach zwölf. Dale, por favor. Es Viertel nach zwölf. Dos veces, dale de nuevo. Es ist Viertel nach zwölf. Magnífico. Yolandita, muy bien. Pero su merced no me hace el cuarto, no me hace el cuarto. Mire, esto es un cuartico, esto son una rayita así. Mire, esto es un cuarto. Te voy a mostrar, ¿no? ¿No le gusta hacer el cuarto? Estoy dejando entrar. Ese es un cuartico, un sí. Cuarto de hora, un cuarto de hora. Porque su merced me hace como una mogollita así en el aire. Usted me hace una albojada ahí en el aire, ¿no? Me hace como una albóndiga en el aire. No, hágame el cuartico. Este es lo redondito del reloj, ¿no? Imagínate una cosa redondita y es un cuarto antes y un cuarto después, ¿ok? Bueno, muchas gracias, su merced. Vamos donde Karen Andrea, por favor. Prende tu micrófono, Karen. Gracias, Yolandita. Hola, aló. Hola, su merced, ¿ya has estado varias veces con nosotros o es la primera vez? Nein, es mein zweite Mal. Este mal, ¿ya? Este es mal, ok. La próxima es... Triste es mal. Entonces, su merced siempre me pone la pantalla prendida, siempre la pone horizontal y siempre pones el celular de una manera que puedas usar ambas manos, porque tú tienes el celular con la mano, ¿no? Sí, ok. No podemos ejercer tanto. Si esto es para todas las clases, por favor, siempre pongan sus celulares de una manera que puedan usar las manos. Sonia Saldías, también lo mismo, por favor, les estoy rogando que se lean ese texto que les mandé de invitación muy atentamente. Ahí dice todo eso, ¿no? Siempre usando las manos. Entonces, Karen, tú vas a hacer conmigo un cuarto para y un cuarto después, ¿no? Entonces, el cuarto de hora lo simbolizo así, de esta manera, con este gesto. Así. Haz como una pistola mostrando para la derecha y después la pistola mostrando para la izquierda. Okay. Una pistola mostrando para la derecha y después le hace lo redondito del reloj, ¿no? Uh-huh. Entonces te queda prácticamente esto, te queda este simbolito aquí, ¿no? Mira, este simbolito aquí.
para concentrarse en ese cuarto, ¿ok? Ok. Entonces, vas a repetir, yo te lo digo dos veces y tú repites dos veces con él haciendo el gesto, ¿no? Tal vez tú lo sabes, entonces solamente repitiendo para hacer, supongo que ya lo conoces, eso es muy, sí. Es muy básico. Si estás sobrada, sí, sí, sí. Supongo, pero vamos a hacer eso. Viertel vor, viertel nach, dale tú, por favor. Viertel vor, viertel vor, un viertel nach, viertel nach. Fünf vor, fünf nach, fünf vor, fünf nach. Fünf vor, fünf nach, fünf vor, fünf nach. Zehn vor, zehn nach, zehn vor, zehn nach. Zehn vor, zehn nach, zehn vor, zehn nach. Perfecto, perfecto. Y ahora vamos a hacer halb, halb, que es la media hora, halb. Ya. Yeah. Ok, halb. Halb vor o halb nur. Ahí no se dice for y tampoco se dice nach. Se sobreentiende que la media hora, tomas la media hora antes de la hora. Entonces, okay. si tú dirías, digamos, las 12:30 en español, las 12:30, el alemán dice la mitad de la una. Halb eins. Exactamente, precisamente. Entonces, el alemán diría halb eins. Vas a decirme las 10:30, por favor. Halb elf. Halb elf, ok, perfecto. Así es, ya así se entiende. Ok, muy bien. Entonces, se trata hoy de hacer una cita con el médico, de hacer una cita donde sea, y para los elementos de hacer una cita con un médico, con un abogado, con lo que sea, son unos elementicos que los tenemos que aprender de memoria. De eso ahí no se puede hacer mucho juego, toca aprender de memoria, ok. Entonces vamos a hacerlo con Paula, por favor. Vas a repetir solamente la frase conmigo. Yo tengo una cita. Yo tengo una cita. Ok. Y se trata solamente de repetir. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Dale tú, por favor. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Ok, con eso estás diciendo yo tengo una cita. Ahora vamos a decir yo tengo una cita ¿dónde? ¿A dónde el médico o con el médico? Ok. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Dale tú. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Y ahora viene ¿dónde el médico? Beim Arzt. Beim Arzt. Beim Arzt. Beim Arzt. Ok, muy bien, lo estás haciendo perfectamente y sobre todo beim con la M, porque beim es esto. Esta es mi pierna, ok. Eso es beim. Eso no beim. Lo quiere decir. Weinen es llorar y beim es tomar vino, es vino. Entonces ahí tenemos una palabrita que es esencial y por favor todo el mundo trate de decir la misma palabra. Beim, como si la estuviera escrito con B-A-I, una M bien fuerte, ¿no? La M que se escuche bien, la M, ¿no? Entonces te lo voy a decir dos veces. Da, es con la B larga, no Bein, sino la B larga. Beim, Beim, dale, por favor. Beim, Beim. Sonora, muy bien. Entonces, la frase completa sería Ich habe einen Termin beim Arzt. Con el médico, ¿no? Devuélvete, la repito o la puedes decir ahora. Sí, puedo. Dale. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Fantástico, perfecto, así la congelas, por favor, así la congelas. Vamos a ver si Ingrid Schwartz también nos puede arremedar a ti y a mí. Vamos a ver, Ingrid Schwartz, échele, prenda su micrófono. Gracias, Paulita. Guten Morgen.
Guten Morgen. No, mire, mire, no me disimule, no me enrede, no me acuerdo. Ay, que cómo está, qué buenos días. No, aquí está aprendiendo alemán. Ich habe einen Termin beim Arzt. No me venga a coquetear. Ok. Ich habe einen Termin bei. Ich habe einen Termin bei A. Ah, muy bien, muy bien. El segundo intento te salió bien. El segundo intento. Quiero que lo compartas, que esa frase pedacito por pedacito, ¿ok? Ich habe einen Termin beim Arzt. Pero mire su merced lo que le acabo de decir, que no comience a decir beim y que beim y que no sé qué, no. No, la palabrita que practicamos era beim. Eso, así me gusta, muy bien. Ok, vamos donde Manuel Antonio, por favor. Gracias, Ingrid. Okay. Con gusto. Ich habe einen Termin. Manuel, por favor. Ich habe einen Termin. Beim Arzt. A ver si puedes decir la frase completa porque lo estás pronunciando perfectamente. Se oye puro alemán. Oji azul y mono y alemán nacido aquí en Berlín. Oiga, ok, entonces vamos juntos. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Wow. Un momentico, que tengo un par de pasaportes ahí atrás en una cajón. Le voy a pasar el pasaporte alemán. Bueno, vas a repetir, por favor, Manolito. Repite esa frase de nuevo. Bien, bien despacito y bien calmadito. Dale de nuevo. Ich habe einen Termin beim Arzt. Perfecto. Y me encanta cómo pronuncias la palabra Arzt, porque no es fácil de pronunciar, ¿ok? Gracias. Aisha, ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Tamam, Mumtaz, jeden Dan, Sugran, okay, good. Okay, that's good. Ahora necesito alguien que solamente repita. Hast du gut gemacht, okay? Alguien que solamente repita conmigo. Am den um. ¿Quién quiere repetir conmigo? Como si estuviéramos en el colegio solamente. Vamos donde Sherezad. Sherezad, prenda su micrófono, por favor. Y Sherezad. Yo no encontraba el botoncito. No encontraba el botoncito. Prenda la luz para que encuentre el botoncito. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama? ¿Ah? Estaba mirando así, se estaba quedando dormidita, ¿no? Estaba quedando como... No es verdad. Va a repetir conmigo solamente esas tres sílabas. Esas tres sílabas son esenciales para una cita. Ok, ponga cuidado. Te la digo dos veces. Am den um. Dale tú ahora. Am den um. Okay. Am den um. Perfecto. Entonces, la primera y la última son con M. Con M y a la segunda con N. Con N, ok. Entonces vamos a decir am den um. Dale. Am den um. Pero no me diga uma. Yo te estoy diciendo, oye, súmese. No me diga uma, ¿no? Uma, jopa, no me diga uma, jopa. No, es como con la M,
Lo que pasa es que yo exagero un poquito para que llegue hasta Brasil, para que llegue el hasta Brasil. Entonces, te lo vuelvo a decir bien clarito. Am, den, Am, den, den, Am, den, Perfecto, perfecto. El italiano diría ame denne umma, porque no puedes decirlo así, ¿no? Ame denne umma, ok. Pero tú lo estás diciendo muy bien. Muchas gracias. Vamos donde Sandra aquí. Torres, por favor. Gracias, Sherezad. Am den Am den ¿Repito? No, 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 quédese, quédese tranquila que yo lo hago. No, claro que repite, por favor. Am den Am den Dos bien, una mal. Repite, ¿cuál? Por favor, la primera. Am. ¿Con e, ¿Es con M o con N? N. No. ¿Es con la M? Primera y la última con M. Ah, ya. Am den ¿De bueno? Am den Perfecto, ok. Am den ok. Y eso se trata, una cita es am. Y viene el día de la semana, am montag. Vas a decir tú conmigo, am montag. Am montag. Den zweiten. Den zweiten. Den zweiten. April. Den zweiten April. Ok, muy bien, ahí vamos bien, ok. Am montag. Am montag. Am montag. Am montag. Den zweiten. Zweiten. Den. Dijo den, no lo escuché bien. Pero su versencia, estamos repitiendo. Am den. Acuérdate esas tres sílabas. Am den. Siempre repitiendo lo mismo. No tienes que cambiar. Esa. Esto es un marco fijo para una set, para una cita, ¿no? Por okay. Eso le repito tanto. Am, y ahí viene el día de la semana. Den, viene la fecha y el mes. Viene el horario. ¿Ok? Bien, entonces, por eso, muy claramente. Am, den, Repite, por favor. Am, den, Vamos donde Sonia, por favor. Sonia, su merced, ¿no le gusta ponerme la cámara así? Muchas gracias, Sandra. Sonia, hace tiempo que no nos vemos, su merced. ¿Cómo está? Sonia, ¿se te olvidó dónde está el botoncito para prender? Sonia, ¿quiere que le sirve? ¡Epa! Sonia. Paulita, Paulita, ¿qué hacemos con tu mami? Que no quiere despertarse. No, no, tranquilita, vamos a dejar entonces, vamos a dejar a Sonia y vamos a ir donde, donde Lola Mina, por favor, Lola Mina. Sonia, apenas te escuches y prendas el micrófono, vamos a hablar tú y yo, ¿ok? Lola Mina, por favor. Hola, profe. Hola, su merced. Va a repetir, por favor. Am. Am. Am, con M. Am dem Ok, vamos a hacerlo bien despacito y bien clarito, ¿ok? Puedes poner la cámara un poquito más central porque yo solamente veo así, veo tu boca. Necesito ver tu boca para ayudarte mejor, ¿ok? Entonces, su merced, mire. Míreme la boca también y yo te lo voy a decir. Am... Den, dale por favor. Am, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está, ah, está escribiendo y mirando las notas. Su merced. Oiga, Lola, yo la veo a usted, yo la veo, la cámara la veo muy mal. Tú no te puedes ver tú misma en la cámara, yo solamente te veo así un pedacito hacia atrás. Eso, centra, ponte más central, eso. Que te ayude. Eso. Eso, más a la mitad. Porque mira, mira. Eso.
Eso, estás un poquito de lado. ¿Tú no te ves tú misma en la pantalla? Ok. Más atrás. Por lo general tú te puedes ver tú misma en la pantalla. Y yo te estoy viendo todo el tiempo así. Ahora sí, mucho mejor. ¿Tú me estás viendo a mí? Ya, profe. Sí. O si no, mira lo que se estaba perdiendo. Escuche, mire lo que se está perdiendo. Mira, lo voy a hacer las tres sílabas, pero solamente observe mis labios. Observe mis labios. No diga nada, no diga nada, no diga nada, no diga nada. Calladita, calladita, solamente escuchando. Y después vas a repetir todo dos veces. No diga nada. Calladita, yo te doy la palabra. Dale, por favor. La segunda es una N, entonces la segunda se queda la boca abierta. Den. Y no dem. Las dos primeras sílabas se cierran los labios. Mira los labios míos. La pasa cambiando, te estás inventando un poquito del alemán diferente, pero no importa que eso es difícil. Por eso yo practico esas tres sílabas, porque yo sé que son supremamente difíciles de usar y hay una cantidad de extranjeros aquí en Alemania que llevan 10 años aquí y no pueden decir esas tres sílabas. Okay, por eso la quiero practicar contigo. Vas a practicar, su merced, la primera sílaba te la digo tres veces. Tú te quedas calladita tres veces y yo te la repito y después te la dices tú. Ok. Mira los labios míos. Dale tú. Ok. La última sílaba es también así cerrando los labios. Ahora tú. Estoy diciendo la tercera. Te estoy poniendo la primera y la tercera. Solamente tienes que repetir lo que yo digo. Eso. Y la de la mitad es dejando la boca abierta porque es una N al final. No es un sino una N. ¿Ok? Den. Así. Lo que pasa es que la primera y la tercera son iguales y en la mitad es diferente. Bueno, Lola, muchas gracias. Vamos desde Yuli López. Muchas gracias. Mucho ejercicio, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Lola, apaga tu micrófono, por favor. Vamos donde Yuli López. ¿Me escuchan? Te escucho. Sí, ¿eh? Te escucho ante una pantalla negra. Te ves como la presidenta de la República de no sé dónde. Pero te ves en toda en pantalla, como una actriz de cine. Okay. Bueno, vamos a decir. Am, den, um. La primera vez lo dijiste magnífico. Repite, por favor. Concentradita, lo vas a decir de nuevo. Perfecto. Ahora, Yuli, ¿a ti te gusta leer? Voy a compartir mi pantalla para que me ayudes leyendo, ¿ok? Para que me ayudes leyendo la una que otra fecha, ¿ok? Un momentico, comparto la pantalla. Allá. Bueno. Ok, vas a leer conmigo. Ich habe einen Termin beim Arzt. Dale, por favor. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ok, quiero que se te escuche muy bien esta N y esta M, porque Arzt, que es lo más difícil, lo estás diciendo ya perfecto, ¿no? Solamente quiero que se escuche bien la N
esta N y la M aquí allá, ¿ok? Dale su merced. Ich habe einen Termin beim Arzt. Dale, por favor. Ich habe einen Termin beim Arzt. Perfecto, muchas gracias. Vamos donde Sonia. Gracias. Ok, hola. Hola, Sonia. Vas a repetir conmigo. Ich habe. Ich habe. Einen Termin. Ok, escucha bien que esto se escuche como una N y no como una N, ¿no? La primera es una N y después más tarde aquí va a ser una M, ¿no? Ok, entonces, yes. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Beim Arzt. Beim Arzt. Perfecto. Vamos a ver lo siguiente. Mira, ahora, esta sería una fecha con un médico. Esta sería una cita, ¿ok? Entonces, vamos a decir, vamos a repetir esto. Yo te pago con la flechita. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Ahora viene am den. Dale tú, por favor. Am den. Okay, perfecto. Okay. ¿Tú te sabes los días de la semana en alemán? Algo. Bueno, ¿cuál es tu día preferido en alemán? El domingo. Entonces vas a decir, por favor, el domingo. Entonces vas a solamente a decir, Ich habe einen Termin el domingo, ¿ok? Y eso es... No me acuerdo el nombre en alemán, el domingo. ¿Monte? No. No, bueno, no, yo pensaba que sabías... entonces así como se dice el domingo en alemán. Sonntag. Como Sonia, pero terminando Sonntag. En tag, ¿no? Como Sonia, pero terminando en tag, ¿qué quiere decir día? Sonntag. Dale, por favor. Sonntag. Ok. Entonces, para decir yo tengo una cita el domingo, esa debe ser con tu novio, porque por lo general los médicos no dan cita el domingo. Entonces, no, vamos a ser discretos, vamos a tratar de ser discretos y no preguntar con quién tiene la cita. Bueno, pero vamos a ir. Entonces, la frase sería, te voy con la flechita, Ich habe einen Termin am, y después viene Sonntag, en lugar de Montag viene Sonntag. Te la repito, pero bien despacito, y le vas a decir solamente lo que yo estoy diciendo, repetir. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Am Sonntag. Ok, perfecto. Ahí, con eso ya estamos armando la cita. Bueno, vamos, ¿dónde, ¿quién de ustedes quiere participar? Que ahora sí no los estoy viendo a ustedes, desgraciadamente no los veo. Ruth. Entra. Di algo. Hello. La que quiera. Ruth. Ah, bueno, Ruth. Ok, encantado. Entonces vamos a, mira, el final a lo que quiero llegar es que ustedes sean capaces de decir, yo tengo una cita el lunes por la tarde, el 12 de abril, ¿no? A las 2:30 de la tarde con el médico, el señor doctor Paulo. De eso se trata, ¿entendido? Sandra, apagas tu micrófono, por favor. Ich habe eine Frage. Ok, bitte Frage. Ich habe eine Frage, bitte. Ja, gerne. Pregunta, por favor. ¿Esto aplica para toda cita? O sea, ¿esta cita aplica para todo lo que cita, quiero decir? Sí. Mira, el sistema, te voy a mostrar página por página. Ruth, ya voy a estar contigo. No te vayas, Ruth. ¿Okay? Mira, página por...
Primero necesitamos los números, las cifras para manejar una fecha, ¿no? Para decir el 20 o el 12 o el 15 o el 5, ¿no? Se necesitan las cifras, ¿ok? Entonces se necesitan los días de la semana. Se necesitan los meses. Se necesitan, si por la mañana, a mediodía, por la tarde, esto, Guten Abend, lo conocen ustedes, Guten Nacht, lo conocen ustedes, ¿no? ¿A qué hora del día? Mittag, Vormittag, Nachmittag. Entonces, lo que estás preguntando, si eso aplica a todas las citas, sí. Ese es un método para hacer todas las citas, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero conseguir una cita en una escuela, en una institución X. Sí, bueno, vamos primero a un pequeño. Yo me estoy acercando con ustedes a un pequeño diálogo y el diálogo tiene el diálogo tiene estos elementos, ¿no? ¿Ok? Y el elemento sigue los saludos durante cuando llegas al médico, decir Guten Morgen, o si es a mediodía, decir Guten Tag, o si es por la tarde, decir Guten Abend, ¿no? Y se trata también del horario, que lo hicimos, lo acabamos de hacer, y después decir, ich habe einen Termin beim Arzt mit Frau Doktor, bla, 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 ¿ok? Y esa frase la vamos a tratar de leer Ruth y yo, ¿ok? Ruth, ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Dale, por favor. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ok. La TZ es un poquito difícil. La ZT es un poquito difícil. El resto, perfecto, perfecto. Que se escuche más la RZT, que es un... Es una catástrofe. Pronunciar esa vaina es una catástrofe. Es como Guantánamo. Ese es el Guantánamo en la pronunciación, ¿no? Entonces se dice Arzt. Arzt. Dale, por favor. Arzt. Arzt. Bueno, ya estoy sacando. No, tranquila, tranquila. Ya estoy sacando el segundo pasaporte de alemán. Aquí. Sigue así, ¿ok? Entonces. Vas a repetir la frase, ich habe einen Termin beim Arzt. 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 Esa, no importa, pero ya se te escucha mejor, ya se te escucha mejor, ¿ok? Y al escribirla, como la escucho, o sea, a veces la escribo y la escribo siempre al revés. Sí, yo también, la pongo al final, no sé por qué. Pero sabes que yo también cuando escribo art, siempre me toca pensar, ¿se escribe la T antes o la Z antes? Porque la Z en alemán ya se lee como si fuera una S con una T. No se lee como, ¿entiendes? Y es otra T, eso es... Y antes una R, es que eso es un pecado, esa palabra es un pecado. Por eso vas a decir en el futuro, ich habe einen Termin. ¿Sabes cómo lo vas a decir tú en el futuro aquí en Alemania? ¿Cómo? Muy fácil. Ich habe einen Termin beim Doktor. Porque es la misma vaina. Yo solamente es por molestarlo a usted, Arzt, ¿ok? Porque aquí dice Arzt, Doktor, ¿no? Pero el doctor no solamente es el doctor de medicina aquí en Alemania, sino es que tiene un doctorado, es un título. Por eso, ¿ok? Entonces vas a decir lo último aquí, ya terminamos con el frase. Mit Frau Doktor. Mit Frau Doktor. Entonces lo que estás diciendo, yo tengo una cita donde el médico con la doctora, ¿cómo llama la doctora? Nada de Corona Schmidt. Me lo inventé hoy. ¿Te gusta el nombre? Nada de Corona Schmidt. Bueno, muy bien. Vamos donde otra persona. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. ¿Quién quiere participar? Prenda su micrófono y diga, aquí estoy. Aquí estoy. Eso, Angelito. Aquí estoy. Bueno, Angelito primero. ¿Y quién dijo aquí estoy? ¿Quién más? Yo. Michelita Ramos, estás por fuera. Vamos a dejar a Angelito y después le vas a decir la misma frase tú, por favor. Ángel, la misma frase.
te la digo toda la frase dividida en tres, ¿ok? Ich habe einen Termin beim Arzt. 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 Okay. Mit Frau Doktor, mit Frau Doktor. Mit Frau Doktor, mit Frau Doktor. Okay, eso es todo. Y después viene el nombre, sea lo que sea, ok. Nada de Corona Schmidt. Nada de Corona Schmidt. Nada de Corona Schmidt. Nada de okay. Corona Schmidt. Ok, bueno, entonces vas a decir toda la frase solito, por favor. Ich habe einen Termin bei einem Arzt mit Frau Doktor, nada de Corona Schmidt. Perfecto, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Repite, por favor, la frase. Ich habe einen Termin beim Arzt mit Frau Doktor, nada de Corona Schmidt. Ok, muy bien, magnífico. Ahora sí vamos, Angelito, muchas gracias. Vamos donde Michelle Ramos. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag, ¿dónde andas, Michelle? Parece que estuvieras en Hollywood, en Miami o no sé dónde. ¿Eso es playa? Ay, no me da, mire, no me ponga a hacer con envidia. ¿Dónde anda usted? En Cozumel, México, Cozumel. ¿Y por qué no invita? Pueden venir, aquí hay mucho espacio. No. Bueno, ya vamos a listar la maleta. Ok, ahora, por lo que nos puso con envidia a todos, le voy a cambiar esto. No es una señora médica, sino es un doctor. Pero es el doctor, es el esposo de la señora Ana de Corona Schmidt. Entonces el nombre es el igual, pero es un doctor. ¿En qué entonces qué dirías? Vamos a ver, lee la frase, pero si fuese un hombre. Ich habe einen Termin beim Arzt mit Herr Doktor. Nada de Corona Schmidt. Exactamente. Ok. Mit Herrn, con una N. Herrn, quiere decir donde el señor. Ok. Ich habe einen Termin beim Arzt mit Herrn Doktor. Nada de Corona Schmidt. Dale, por favor. Ich habe einen Termin beim Arzt mit Herrn Doktor. Nada de Corona Schmidt. Eso, muy bien. Ok. ¿Puedes leer esto? Ich habe einen Termin am den am den ¿Puedes leerlo? Ich habe einen Termin am den am den Y esto es el cuadrito que aprendimos hoy, am, y ahí vienen las... Entonces, mira, ich habe einen Termin am, ¿lo puedes leer? Wochentag, Datum, Monat, Uhrzeit. Eso quiere decir día de la semana, fecha, mes, horario, ¿ok? Entonces, vas a leer solamente este cuadro aquí, ich habe einen Termin am, y si quieres, Michelle, te inventas alguna fecha y algún horario, ¿ok? ¿Quieres que te diga una fecha, un horario o te inventas algo? ¿Me puede decir el horario? Bueno, digamos, miércoles 3 de septiembre a las 8 de la mañana. Miércoles 3 de septiembre a las 8 de la mañana. Entonces, comienza con la frase bien relajada. Ich habe einen Termin am Mittwoch, den dritten, no termina con S, está no termina con S, dritten, ¿ok? El mes. Dritten, September. ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ok, entonces yo te vuelvo a repetir lo que acabas de decir porque lo dijiste muy bien. Ich habe einen Termin am Mittwoch den dritten
September 8 Uhr. ¿Ok? ¿Puedes decirlo de nuevo? Ya, yeah. Ich habe einen Termin am Mittwoch, den 3. September 8 Uhr. Perfecto, muy bien. Mire, ahora su merced para que se les facilite, ¿no? Am, den, ya viene, Wochentag, el día de la semana. Wochentag, el día de la semana. Day of the week, ¿ok? Den, datum, que es la fecha. Date and month, y monat, el mes. Uhrzeit, es la hora. Esto en inglés, time, ¿ok? Bueno, muchas gracias, querida Michelle. Sigue gozando, manda fotos para echarle candela a esa envidia que te tenemos, Muchas gracias. Vamos, ¿quién quiere practicar, por favor? Solamente diga su nombre y entre. Gracias, Michelle. Yo, Diana. Eche, Diana. ¿Me puedes prender el video, por favor, tu cámara? Sí. Sí, aquí está Diana. Prendida, pero no sé por qué no se ve. Sí. No sé por qué no se ve. No sé, está aquí. Aquí no se ve. Bueno, no importa. Entonces vamos a tratar de leer esto junticos, ¿ok? Vamos. Ok. Hasta donde puedas. Te voy a dejar solita. ¿Quieres que te dejo solita o que te diga yo antes todo? Sí, solita. Ok. Oh, bueno, su merced. Entonces yo voy solamente con la flechita y tú vas leyendo. No veo, pero yo anoté antes lo que has dicho, porque no veo en mi pantalla lo que tienes, no sé por qué, pero lo tengo anotado acá. ¡Ah! No, su merced, lo que pasa es que estamos leyendo de una pantalla, tienes que ajustar tu computador o tu celular a poder ver la pantalla, porque si no, no vale la pena, estamos leyendo en este momento. Bueno, yo te lo leo. ¿Perdón? Ah, ok. Sí, me leo. Yo te lo leo y tú repites, ¿ok? Se trata solamente de la pronunciación. Ok. Ich habe einen Termin. Am Freitag Vormittag. Tienes muy buena pronunciación. ¿Tú estás en Alemania? Sí, en Hannover. Den 22. März. Te repito. Den 22. März. Den 22. März. Den 22. März. Perfecto, porque dijiste dos veces N. Perfecto. Den y 22. März. Muy bien. Ahora vamos a la hora. ¿A qué hora? A las 10:30. 10:30. 10:30. 10:30. 10:30. ¿Otra manera de decir las 10:30? ¿Otra manera diferente de decir 10:30? A ver, 10:30. Ahora yo estoy. Sí. ¿Hal qué? Hal nach zehn. No. Lo acabamos de practicar, pero muy rapidito. Se dice siempre la mitad de la hora que viene, no de la anterior, sino de la que viene. Nosotros decimos las 10:30 y ellos dicen la mitad de las 11. Entonces sería. Y entonces, hal vor elf. ¿No? Sí, sin decir for. Cuando se dice halb, quiere decir la mitad, entonces no tiene que decir for. Es antes, pero no te dice. Entonces, las 10:30 serían, lo puedes decir, 10:30, 10:30, o puedes decir halb elf. Ok, y esta cita es donde tu abogada, que es una señora Schmidt, ¿ok? Beim Anwalt. Mit Frau Schmidt. Muy bien.
Perfecto. Muchas gracias, Diana. Trata de manejar tu celular, de que puedas ver tanto la pantalla, porque siempre estamos leyendo. Bueno, muchas veces estamos leyendo. Y es bueno que se te pueda ver. Yo no te estoy viendo en este momento. Como con lo hacíamos con Lola Mina estuve observando los labios. Entonces me di cuenta que ella no estaba diciendo N, sino M. Y así puedo corregir un poquito mejor, ¿ok? Bueno, ¿quién quiere participar? Gracias, Diana. Hasta la próxima. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere? Prenda su micrófono. Y... Yo, pero tengo niños. Ah, Elizabeth. Eso, Elizabeth. ¿Puedes leer la pantalla tú también? Vete. Tengo unos niños atrás que no me permiten. Entonces, yo intentaré. Por favor, yo te lo digo. Ok. ¿Qué hago? Freitag, Formitag. Puedes leer, leo puedes eso, perdón. Sí, lee esta carátula completamente. Am Freitag, Formitag. No, comienza bien arriba, por favor. Por eso que sabía. Cantaría. Ah, ich habe einen Termin. Am Freitag, Vormittag, den 22. No, Elizabeth, hay mucha bulla detrás de ti, ¿no? Dejémoslo para la próxima vez, ¿ok? Hay mucha bulla. Entonces, perdóname, ¿ok? ¿Quién quiere practicar, por favor? Una persona, por favor, que se atreva. Yo, profe, Lola. Eso, Lola. Muy bien, entonces... Vamos a leer esta frase tú y yo, ¿no? Porque nosotros queremos llegar alguna vez a este pequeño diálogo. ¿Ves, Angelito? Más o menos este diálogo quiero entablar con ustedes, ¿no? Entonces, Lola y yo vamos a leer esto, por favor. Ich habe einen Termin. Muy bien. Am Freitag. No me diga an, porque le pego. No, yo no le pego a nadie, no. Le pego con corbatas de seda. Le doy una fuetera con corbatas de seda. Mira, pero mire. Ahí hay una M, entonces no me diga an. ¿Cómo se dice? An. Eso es como mamá al revés. Am. No mamá, sino am. ¿Ok? Entonces... Am Freitag, Vormittag. Ok. Den 22. ¿Cómo se dice 20? Le estás preguntando que cómo... Hijo, dígame, ¿cómo se dice 20? Te lo estás diciendo en alemán. Lo que pasa es que es 22. Te voy a decir el 22 bien despacito, ¿ok? Pero dime ese den. Den. ¡No! Den. ¡No! ¡No! Den. Es den. Con N. Den. ¿Estás leyendo tú? Sí, profe, den. No, es que eso sería con M, como estás diciendo dem, tiene que decir den. Den. ¿No lo digo bien? No, mírame los labios y para que veas la diferencia. ¿Tú me puedes ver a mí? No, profe, estoy viendo las letras. Tienes que pinchar algún teclado y puedes ver también la pantalla al mismo tiempo, ambas. A ver, ¿cuál? Para que su mami me pueda ver a mí y a la pantalla al mismo tiempo. Hola, profesor, ¿cómo llama él? Ay, mami, Jaime. Pero ahora... Jaime, yo me llamo Jaime. Soy el de la camiseta de Colombia. La camiseta chévere. ¿Ahí? Pero no se ve el profe, no se ve el video. ¿No ve? Ah, bueno, a veces hay una cosita en toda la mitad, esos tres punticos están...
por lo general bien abajo, tres punticos o a la derecha, y esos tres punticos uno encima de otro, si exprimes ahí puedes exigir qué pantalla quieres ver. Oh, profe, pero ese en el mío no, está como bueno, ya. Ok, entonces lo que te estoy diciendo, pero tú estás viendo la pantalla donde está escrito, ¿no? Sí, profe. Entonces, que me cuesta trabajo pronunciar, no sé por qué. Tranquila, porque es mucha exigencia. Hoy está bien pesado eso, el M y N, la M y la N. Trata de relajar, mira, de decir la diferencia entre den y dem. El uno es con N y el otro es con M. Trata de pronunciar ambos diferentes. Den, dem. Dem. ¿Lo dije bien? Sí, dem. Y dem. Ahora con N. Y ahora con N. Den. ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Eso es! De eso se trata. Lo acabo de hacer exactamente. El uno es dem y el otro es den. El uno es con M y el otro es con N. ¿Ok? Den. En. Den. En. Ah, exactamente. Ok. Entonces vamos a decir eso. Eso es que en español. Den 22 ten, den 22 ten. Den. Ay, juepucha. Juepucha sí se lo oyó muy bien. Juepucha sí sabe decir. Ay, profe, es que me cuesta trabajo pronunciar este número. Hombre. Mira, no te preocupes. No te preocupes porque eso no quiero que se te arme un problema, es un bollo, entonces vamos a decir esto juntos. Vamos a practicar otra cosa en el idioma. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Guten Nacht, guten Nacht. Guten Nacht, guten Nacht. Hallo, tschüss, hallo, tschüss. Hallo, tschüss, hallo, tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Entonces, en esas que, pero sabes, digamos, estas 8 o 7 frases las leíste muy bien. Entonces, solamente a veces uno tiene un problemita con alguna pendejada y no vale la pena quedarse colgado con eso. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Cómo no? Ustedes ahora siguen viendo, ya solamente no ven la pantalla, ¿no? Solamente nos vemos nosotros. Bueno, ok. Bueno, okay. ¿Alguna preguntita, algún comentario? Me quedo 5 minuticos y después salgo y les digo, tschüss, auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen. Muchas gracias. Profe, dígame. Profe, dígame. El tablero. A lo último ya pude ver todas las. Tablero, ¿ves? Pues. Diana, ahora, muchas gracias. Diana, ahora sí te vemos nosotros. Lo que pasa es que tú tienes la pantalla vertical y a mí siempre me gusta horizontal para poder mover las manos y todo, ¿no? Ah, mucho mejor así. Mejorando. Ay, ahí está mi amiguita. Ay, se me voló tu nombre. Se me voló el nombre de la niña, Ruth. ¿Cómo se llama la niña? Sara. Sara. Claro, si era Sara, el nombre bíblico. Sara, ¿cómo está su merced? Un poco Weinen. ¿Weinen? Weinen. ¿La mamá se está portando mal? No. ¿La mamá se porta mal? Sara, ¿quieres que te preste esto? Oiga, Sara, hace tiempos que no saludas al ratoncito. ¿Quieres ver el ratoncito, Sara? ¿El ratón? ¿Quieres ver el ratoncito? Lo mismo, hace un poco, a ver. Me estaba preguntando en estos días que dónde está Sara. Ay, ¿qué? ¿Dónde está Sara? Que me tiene todo triste. Estaba llorando, vainen. Está triste. Ha hecho una travesura y claro, ahora está. ¿De verdad? Pero Sara, las travesuras no son para estar tristes, es para gozarlas y no volver a hacerlas. Es que creo que su hermano la ha regañado, por eso está triste. ¿El hermano te regañó? ¿Es el hermano mayor? Sí.
Sara, ¿ya tu hermano ya tiene bigote? ¿No tiene bigote? Ah, tú no le ponga cuidado a ese hombre. Si no tiene bigote, ¿para qué? ¿Ah? Ya. Yeah. Bueno. Ve a donde tu hermano y le das un besito para que no te regañe más, ¿ok? Si tú a mí me das un besito, yo no te puedo regañar. Hoy ha dicho, como él ha hecho el dibujo de la casa, el camino, y él lo ha dicho ella sola. Me ha dicho, tú callada. Y lo ha hecho ella sola. Es una cosa house que... House as house. Yo pensaba que no aprendía, pero sí que aprende. Los niños aprenden más fácil que uno. Hay muchas cosas que no tienen diferencia. Sara, ¿quieres hacer la casa conmigo? ¿Quieres hacer la casita conmigo? ¿Dónde lo tengo? Un momentico. Se me perdió la casita, un momentico. Espera. Nosotros tampoco no la tenemos aquí. ¿Tú te trata de este dibujito, Sara? Sí, ese, ajá. Vamos a fijar. ¿Quieres hacerlo conmigo, Sara? ¿Quieres hacerlo conmigo? A ver, tienes que decirlo alto y fuerte. Quito el dibujito, mira. ¿Cómo es? House. A ver, dilo, fuerte. Ella no sabe. ¿Sí sabe? Fuerte. Más que te escuchen. Otra, un poquito más fuerte. Ay, yo la escuché. ¿Dijo house? ¿Sí? ¿Dijo house o dijo mouse? Usted dijo mouse, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, mouse o dijiste house?